Bueno, mi gente, seguimos aquí en la parte retomando la segunda entrega de Tomb Raider. Ya estamos en la selva peruana y tenemos que salir de esta. Ok, dice que debemos seguir por aquí. Perfectamente. ¡Yora! ¿Alguien me escucha? ¿O qué es esto? Muy bien. ¿Dónde estarán? Debo encontrarlos. Seguimos el rastro. En la entrega pasada nos estrellamos en esta selva. Una montaña con una corona de plata. Es cerca. Y debemos ir allá donde están esas montañas. ¿Hay alguien ahí? Tengo que llegar a ellos. Excelente, vamos a seguir ese rastro. Ok. Wow, se ve hermoso. Cuidado. Una pluma. Bien. Sube, sube. Creo que estamos bien. Miren esto. ¿Qué es esto? Monos. ¿Monos o cerdos? Miren qué árbol, madre santo. Esto se ve bestial. Okay. Una fogata. Debe haber alguien cerca. ¿Hola? ¡Jonah! ¡Miguel! ¿Me oyen? No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Todo esto es culpa mía. Bien, habilidades. Vamos a ver qué. Escuchar a Jonah y pensar mejor las cosas. Vamos a ver qué podemos. No debí tomar esa daga. Espero que nadie más esté herido. Y que no haya más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. Esta me gusta. ¿Cómo la activo? Oh, no puedo. Tengo que activar las otras. Dice, activa las habilidades adyacentes para desbloquear. ¿Y cuáles son las habilidades? A ver. Misión de lechuza. Ah, ahora sí. Esta sí me deja, pero esta no. Ok, las que están en color de este color azul sí me permiten, pero las demás no. Muy bien, déjame ver cuál tomo. Entonces dice, usa instinto de supervivencia para localizar el corazón de un animal. O tiene habilidad recolectar toxinas, animal, veneno de araña. Muy bien. Y esta de aquí. Vista de águila. Esta me gusta, muy bien. Voy a tener esta. Me queda otra más. Me queda otro punto más de habilidad. Dice, revela trampas al usar instinto de supervivencia. Esta me gusta. Dice, punto de habilidad insuficiente. ¿Qué? Pero dice que... Ah, que ese cuesta 2. Se cuesta 2 puntos. Tiene habilidad de recolectar toxina. ¿Y este cuál es? Dice, reduce el ruido en los saltos, los aterrizajes y las caídas. Ese fue el que tuve.
Y este dice, revela objeto de desafío al usar instinto de supervivencia. Este me gusta. Ay, ah, también cuesta 2. Los buenos cuestan 2. Bueno, pues me voy a ir con este entonces. Yo fui con este. Muy bien, seguimos. Ya, nada más. Seguimos por aquí. Parte del avión aterrizó aquí. Mi equipo está en el cargamento. Necesito bajarlo. Quizá haya un trozo de chatarra en esa sección del naufragio. Bien, tenemos que subir aquí. ¿Para dónde tengo que ir o qué tengo que hacer aquí? Perfecto. Ah, debo subir por aquí, parece. Perfecto. No podré abrir esto sin una herramienta. Muy bien. Oh, me caí. A ver, creo que tengo que subir por aquí. Necesito algo para cortar eso. Muy bien. Veamos. Muy bien. ¡Maldita sea! No lo conseguí. Oh, vamos. Tuve que sumergirme para poder romper esto filoso. ¡Otra vez! Listo. ¿Qué es esto? Bien. Ahora tengo que cortar, subiéndome para allá. Más. Seguimos recolectando. Bien. ¿Esto no estaba ahorita o sí? Aquí está. Bien, pero no tiene filo. Necesito algo para afilarlo. Necesita ser más filoso. Ajá, ¿y ahora qué necesito? A ver, ¿dónde? Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. A ver si ya con eso lo puedo cortar. Porque la verdad no tengo ni idea. Le falta filo. No. Thank you.
Oh, míralo aquí. En serio, ya eso era lo que necesitaba. Debería hacerlo bastante filoso. Ok. Vamos a ver si ahora funciona. A ver. ¿Qué es esto? Algo sigue sujetando las provisiones. ¿Qué será? Esta otra cuerda de aquí. Sí. Sí. Ahora puedo recuperar mi equipo. Perfecto. Vamos a ver si aquí está todo. Para poder seguir es muy fundamental que tenga todas las herramientas, su arco. ¿Por qué no empaqué todo mi equipo? Señorita Croft, ¿alguien? ¡Adelante! Miguel, ¿dónde estás? ¡Maldición! Muy bien, tengo que cruzar por este lado ahora. Así es. Entonces clavamos esta flecha. Perfecto. Miguel, no me gusta esto. Miguel, ¿dónde estás? Ay, no. Miguel, Miguel. ¿A dónde se habría ido Miguel? Vamos por él. No, por este lado o por el otro lado. Por el otro lado, pero aquí tenemos un poco de piel de animal muerto. Listo. Miguel. Vamos por Miguel, ¿ok? ¿Qué es esto? No me digas que lo descuartizaron. Lo hicieron puré. ¿Otro? ¿En serio? Vámonos, ¿dónde están? Maldita sea.
cuidado. Debo tener cuidado. Fueron dos en vez de uno, señores. Dos pumas. Están persiguiendo. Eso es. Oh, perdí. Listo. Bien. 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 No cae. Wow. Uno. Vámonos. Cae, venga, venga el otro. ¿Dónde está? Toma, venga otro más. Venga. Venga. ¿En serio? ¡Un cuchillazo! Hasta que cayó. Por poco, por un pelito me defleca. Respeto. Ahí está su almuerzo. Nos vemos más tarde. ¿Pero cuántos flechazos le di? Cinco. Como cinco o seis flechazos y no caían. Perfecto. Muy bien, no tengo que ir por acá. Perfecto. Hasta ahora todo va de maravilla, señores. Es una parte de ¡qué los jugabilidad! ¡Jonah! ¿Qué es esto? Vi algo aquí. Sí, necesito municiones, necesito recuperarme. Y se presiona para saltar en los árboles. Muy bien. Listo. Vamos arriba. El avión. Jonah, ¿estás ahí? Whoa.
tiene más vida que un gato. Creí que te había matado. Oye, ¿sabes qué le pasó a Miguel? No sobrevivió. Oh. ¿Qué te pasó en el brazo? Oh, una especie de parásito. Busqué un poco de ajenjo, pero no crece en el área. Déjame ver. Oye, ¿qué estás haciendo? Si lo dejamos ahí, luego será peor. Siéntate. ¿Tienes idea de qué estás haciendo? De hecho, algo muy parecido me pasó cuando era niña en Egipto. No te mentiré, esto dolerá. ¿Crees que la tormenta de antes era la tormenta? ¿La que estaba en el mural? No lo sé. Quizá debamos evaluar las cosas. No presionarnos demasiado. Volando hacia esa tormenta. No creí que fuera una tormenta tan fuerte. Yo debí insistir en dar la vuelta. Te comprendo. Te concentras en un problema y todo lo demás desaparece. Jonah. Oye. Te apoyo. Es mi decisión. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién impide los cataclismos? ¿Quién impedirá que triunfe la Trinidad? Muy bien. A veces siento que tengo que seguir avanzando y si no lo hago yo, defraudaré a todos. Pero tal vez por tan solo unas horas pudimos volver. Wow. Mira. Tal vez debería darle un nombre. ¿Cuál? Eli. Mi primo es igual de fastidioso que esa cosa. Hasta pronto, Eli. Bueno. Gracias. Hay que irnos. Si encontramos Kuwak Yaku, descansaremos ahí. Oh, suena bien. Ok. Muy bien, chicos. Ya encontramos a Jonas. Ahora vamos a seguir con esta excelente parte. Vamos a ver los suministros que hayan aquí. ¿Qué más hay aquí? Me alegra que te quedaras en el lugar del accidente. Si estabas ahí, quería que pudieras encontrarme. Tenía la pistola de bengala, así que... Sí, creo que Miguel se dirigía hacia allá cuando... Podemos pasar por aquí. ¿Me das una mano? Perfecto. Wow, mira esa casita de allá. ¿Lo ves? Debe ser Kuwak Yaku. Tenemos que bajar y averiguar qué hay en el templo. Miren cómo se ve la selva. ¿En verdad es un camino? ¿Es en serio? No te alejes. Definitivamente no es un camino. Por Dios. Casi llegamos. Casi llegamos. Ya he oído algo así. Bien. Wow. Estoy bien. Solo unos pasos más. Bien. ¿Todo bien? Estoy bien. Seguimos. A ver qué tenemos por aquí. ¿Quién crees que construyó todo esto? Pudieron haber sido los incas. Sabían mucho sobre hidráulica. Vamos a El puente está abajo. Quizás podríamos levantarlo con esos contrapesos. Quizá.
No por aquí tampoco. No es por aquí tampoco. Eso sirvió. Creo que el agua hace funcionar el puente de alguna manera. Es muy pesado. Dame una mano. Perfecto. El agua está llenando el cubo. Listo. Listo. Ahí está. Bien, Jonah, ya puedes soltar. Listo. Eso es. Vamos a cruzar. Perfecto. Lo logramos. Debemos atravesar por aquí. Adelante. ¿Qué es eso? Creo que es una especie de estela o... ¿Me ayudas aquí? Claro. ¿Qué ocurre? Es una receta. Parece una mezcla de hierbas para la concentración. Podría servir si nos encontramos más jaguares. Preferiría que no. La salida está por aquí. Dice ojo de águila. Bien. Nos estamos acercando al pueblo. Bien, no puedo esperar a volver a la civilización. Son diferentes a las ruinas de México. Seguimos equipándonos. ¿Las notas de tu padre dicen algo sobre Perú? No, quiero decir que supuestamente hay una ciudad de oro secreta en Perú, Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Las notas de papá terminan en México, como si perdiera el interés. No lo sé, el siguiente volumen empieza en Siria. ¿Y ahora? ¿Este lado? Un pasadizo, eso es prometedor. Qué alivio haber encontrado a Jonah. Y más ahora que Miguel. Al menos Jonah no me preguntó qué pasó. Los jaguares. No quiero que se preocupe. No sería bueno. Tenemos que concentrarnos si queremos sacarle ventaja a la Trinidad. Dice este. Perfecto. Y ahora debemos ir. Tengo que recolectar de todo porque más adelante lo voy a necesitar. Aquí es. Jonah, ayúdame con esto. En 3, 2, 1. Vamos. ¡Oh, no! Otra vez, no. ¡Wow!
Vamos, vamos, dale con eso. ¡Clara! ¿Sigue vivo? Ven. No se rinde tan fácil. Toma. Tengo que recuperarme. No, vamos, vamos. Vamos otro más. ¿Estás? Toma. ¿Dónde está? Bien. No cae. Hasta que cayó. Todavía. Wow, por poco me hace papa frita. Muy bien, ganamos un trofeo. No tengo para curarme. ¿Estás bien? Ayúdame con esto. Wow, y quedó bien ella con ese ataque. No me lo hagan. Tu espalda se ve mal. Armaré el campamento. ¡Qué emboscada! Debes de curarte esa herida. Fue bien fuerte. Déjame revisarte. No se ve bien. Wow. Sabes, después de lo que pasamos estos días, estuve pensando en mi hermano. Yo siempre intenté protegerlo. De mi padre, de sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo que podías. Si yo hubiera estado donde debía, cuando debía, él seguiría conmigo. Quizás si tuviera ojos en la espalda. No puedes proteger a todos. Eso debió doler, señores. ¡Qué mordida! ¡Qué Gracias. Garra! Dos veces se le pegó. Lo extraño. Lo sé. Mis padres también los extraño. Soñé con mi madre hace unos días. ¿Sí? Uh-huh. Y fue tan vívido. De niña había varias cosas que no me decía mi padre. Las ocultaba. Sobre ella en especial. ¿Por qué lo hacía? Cuando ella murió, él creyó que me causarían dolor. Eso no impidió que las buscara, claro. Pero aún tengo muchas preguntas. Tú
Tu padre creó tantos misterios como los que resolvió. Domínguez dijo que iba a usar el cofre de plata de Ixchel para renovar el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿qué harías tú? Puedes sentir pánico. ¿No querrías ver a tu hermano con vida y volver a estar con él? Y perder todo lo demás. Nunca. Adoro este mundo. No. No es perfecto. Pero todo lo que amo ahora está en él. Muy bien, chicos. Un merecido descanso después de esta otra jornada. Y ya amaneció, vamos. Para obtener su tesoro, la aventurera Lara Croft debe burlar al rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la Reina Blanca. Su camino está repleto de desafíos. Lara, ¿estás haciendo tu tarea de matemáticas? La aventurera tiene que entrar en acción. ¡Ahora voy, papá! Siendo una niña. El castillo me llaman desafiantes. Perfecto, ella está soñando de cuando era una niña. Unas bestias extrañas se cruzan con nuestra heroína. ¿Estarán sedientas de sangre? Perfecto. Nuestra heroína debe tener cautela. Se siente rara jugar con la niña. No, a mí me interesa el trabajo. ¿Qué tiene que ver Lara con eso? Está en su habitación haciendo sus deberes. No le queda mucho tiempo. Bien. La guardia del rey nunca esperaría que Croft escale el castillo. Perfecto, vamos hacia arriba. Lado. La torre del castillo es más alta de lo esperado. Ajá. Perfecto, hacia arriba. Su ascenso en busca de una entrada. Nuestra heroína ve otra entrada. ¡Wow! ¡Cuidado, Lara! ¡O Larita! Miramos. Pequeña Lara observa la gran altura y percibe el peligro, pero lo aleja de la mente. ¡Wow! ¡Cuidado! Estuvo cerca. Ya casi. Recupera y piensa en su meta. Ahora, camino a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar.
Seguimos arriba. Está muy cerca, casi puede tocarla. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. Nuestra valiente aventurera llegó a la cúspide. Seguimos. ¡Ey, ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh, eh! ¡Al fin! Logra ver una entrada por abajo. Tendrá que tener cuidado. ¿Por qué hago estas cosas tontas? ¡Mierda! ¡Oh! Poco. ¿Y ahora dónde debo ir? Por fin logré entrar en la tumba prohibida. Vaya. En la noche, el gran murciélago raptó a la reina, a 30 grados al norte y 90 al este. Con su pluma, derramó su corazón, y la luz liberará su amor. ¿Será que la reina blanca se siente sola? Debo ubicar 30 al norte y 90 al este en el globo terráqueo. Perfecto, ven. Esta ilustración enigmática, recuperada de un mausoleo maldito y vacío, podría ser lo que nuestra valiente aventurera necesita para por fin encontrar el tesoro perdido de la reina. A nuestra heroína le llevó años rearmar este mapa. Ha pasado noches en bibliotecas polvorientas leyendo tomos antiguos. Ha explorado barcos hundidos despojados de tesoros y ha tenido que seguir muy... La nota decía 90 grados al este y 30 al norte. Debo ubicar 30 al norte y 90 al este en el globo terráqueo. Debo ubicar 30 al norte y 90 al este en el globo terráqueo. Ah, 90 al este. 90 al este. Ahí está. Y la luz liberará su amor. ¡Funcionó! Arriba. Croft llegó al entrepiso prohibido. Un yatiri, un sanador sudamericano. Debo encontrar a la reina blanca. Para
Parece como si las máscaras te siguieran con la mirada. Esto es de Colombia. Nunca había visto algunos de estos artefactos. Un osario. Es debo encontrar a la Reina Blanca. ¿Y dónde está la Reina Blanca? La estatua de un ariki. ¿De las Islas Cook? Vigésimo quinta dinastía. El interior del sarcófago es increíblemente intrincado. El murciélago despliega las alas. Bien, ahora tengo que alinear las cosas estos que están abajo, las estatuas. La máscara funeraria de Agamenón. Bien. Encontrada en Micenas. Bien. Tengo que mover uno para acá. Este. El escudo del caballero refleja el rayo de luz. Y ahora... Tendré que poner en posición a los caballeros con escudos. ¿Dónde irá el otro? Tendré que poner en posición a los caballeros con escudos. Ah, ya lo vi. Tengo que poner en posición a los caballeros con escudos. Ya lo vi, chico. Ya lo vi. Entonces, muevo este. Perdón. Este lo muevo ahí. Lo quito de en medio. Tú también te vas. Te puedes quedar ahí. Tú vas aquí abajo. Bien, vamos por el escudo. Más hacia abajo. No, perdonen. Aquí, a la izquierda. Y encontramos a la reina. Atrapada. Debo ayudarla. Y ahora, ¿cómo la saco de aquí? Puedo retraer la escalera con el globo terráqueo. Muy bien. ¡Ah, por ella! Y la luz liberará su amor. Entonces, tengo un problema porque tengo esta estatua en medio ahora. La puedo dejar aquí a un lado. A ver.
¿Listo? Asombroso. Increíble, lo logramos. Llena de emoción, la heroína cruza el acceso a lo desconocido. Son las cosas de mamá. Todo una aventura, señores. El camino era oscuro. Protegido por murciélagos, dijo el caballero rojo. La reina blanca lo miró con una curiosa sonrisa y dijo: ¿Murciélagos? No me dan miedo los murciélagos. No me da miedo nada. Bien. Cuéntame qué es. Tú y yo montando un tiranosaurio en Egipto. ¿Y papá? Trabajando. ¿Y esto qué es? El llamado es este, mi padre. Voy a volver en un mes, un momento. Sí, ¿cuántas veces me has dicho que vas a volver en un mes? Amelia, esto es muy, muy importante. No puedo abandonar mis responsabilidades justo al borde. Siempre estás al borde de algo. Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? ¿Yo me obsesiono? Te pierdes la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba del otro lado del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? ¡Oh, por Dios! ¡Y tú no tienes que lidiar con esto! ¿Papá? Por favor, por Dios santo, este descubrimiento es muy importante. Me importa un carajo mi reputación. ¿Me amenazas después de lo que he hecho? ¿Papá? Oh, ¿qué pasó? Papá. ¿Qué pasó? Vamos. Por favor, papá. Despierta. Bueno, chicos, lo vamos a dejar en la parte 2 y 3. Nos vemos en el próximo gameplay. No, así no. Buenos días.